En la conversación que el Señor ha venido teniendo con sus discípulos antes de eh, llegar ya al huerto de Getsemaní, donde horas más tarde va a ser arrestado, ha venido hablándole a sus discípulos y diciéndoles que él debe irse, marchar, que va a volver al cielo, que va a volver a la diestra del Padre, pero que les va a enviar al consolado, que no los va a dejar solos. También, antes de su muerte, que va a ocurrir en pocas horas, les ha dicho de que ellos pronto no lo verán, porque va a hablar o tiene que ver con su muerte en la cruz, pero que pronto lo verían, o sea, pues tres días después, lo volverían a ver ya resucitado. Pero qué ha ocurrido? Que eso que el Señor les ha venido diciendo, ellos les cuesta trabajo entender. Por eso el Señor, en lo que vamos a ver ahora en la exposición de esta lección, eso que ellos les costaba trabajo entender, les era confuso. Se les va a hacer mucho más claro. El Señor, les dice en el verso 25: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces, vemos aquí que el Señor mismo les dice. Sí, les he hablado con alegorías, pero tranquilos, no se preocupen. Va a llegar el momento, la hora viene, cuando ya no les voy a hablar con alegorías, les voy a hablar claramente. Bueno, se hace eh, eh, necesario en este momento hacer un paréntesis para que hablemos entonces de la alegoría. Ustedes podrán recordar, hermanos, que en, en muchas de mis exposiciones, ustedes ah, han escuchado de las figuras de dicción que hay en la Biblia. Es más, ustedes en la misma página del ancla del Evangelio pueden encontrar el material que habla sobre las figuras de dicción en la Biblia. Lenguaje figurado. La Biblia utiliza el lenguaje figurado, que si nosotros no le prestamos atención a ello, pues va a llevar a confusiones de parte de nosotros, como lo ha hecho en el pasado y como lo hace con aquellas personas de afiliaciones religiosas que ignoran por completo el lenguaje figurado que hay en la escritura. ¿Para cómo reconocemos el lenguaje figurado? Bueno... Una manera de hablar es, está para chuparse los dedos. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, usted lo sabe muy bien, no, no lo voy a decir, pero cuando hay algo tan rico que se está preparando, tan delicioso, dice, eso está como para chuparse los dedos o me comería una vaca. Ahora, uno no es capaz de comerse una vaca. Simplemente con esa forma de expresar, está diciendo que tiene tanta hambre, tiene tanto apetito, que usted se comería una vaca, pero no se comería una vaca literalmente. O ir con la música a otra parte. ¿Qué significa? No es que usted toque un instrumento de música literalmente, sino que si no le están prestando atención a usted a lo que está expresando, bueno, usted dice, bueno, prefiero irme con mi música a otra parte. O se lo dicen a uno, váyase con su música a otra parte. O sea, pues deje de estar molestando aquí, deje de estar poniendo tanto problema y váyase con su música a otra parte. Esos son tipos de lenguaje figurado. Y en particular... Uno de ellos es la alegoría. Como vimos hace un momento, el Señor le dijo a los discípulos: Ya no les voy a hablar más por alegorías. ¿Qué es una alegoría? La enciclopedia Wikipedia dice: del griego, alegoría, figuradamente. Es. Una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales y/o de objetos cotico, eh, cotidianos. La Biblia habla de figuras retóricas que se encuentran en ella. Ahora, estas figuras del lenguaje o llamadas también figuras de retórica son importantes, demasiado importantes. ¿Por qué? Porque algunos tropiezan seriamente con ellas. Han surgido denominaciones enteras solo porque alguien malinterpretó una forma de hablar en particular. Aprender a reconocer a interpretar estos tipos de lenguaje figurado, es algo que nos va a ayudar a nosotros a discernir con precisión la palabra de Dios, el mensaje de Dios por nosotros mismos. Vemos entonces aquí la definición que nos da el Señor, eh, perdón, la Wikipedia acerca de lo que es una alegoría. También... El diccionario británico dice: la presentación de un tema o el relato de una historia en lenguaje figurativo o simbólico requiere que requiere interpretación o explicación. Especialmente una narrativa velando una moral con recursos simbólicos como personificación, metáfora, etc. Por medio de alegorías era posible trascender los límites y revelar los misterios en la construcción de nuevas ideas y paradigmas que permanecían subentendidas. Señor Bullinger, en su diccionario de figuras de dicción nos habla del valor, de la importancia del lenguaje figurado. Si, si, si usted, hermano, no le presta atención a esto, pues entonces está en la misma actitud de aquellos que creen que eh, 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 tomar el texto como tal es suficiente, ignorando el lenguaje figurado empleado en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el valor de ese lenguaje? Dice el señor Bullinger, hay muchas cosas en las santas escrituras que nos resultan difícil de entender. Más aún, hay muchas cosas que nos parece entenderlas demasiado bien, hasta imaginarnos que hemos descubierto en ellas alguna dificultad o inconsecuencia. Con todo, la verdad es que pasajes de esa índole son con frecuencia las porciones de la Biblia en las que precisamente se nos dan las más elevadas enseñanzas. Y, lo que es todavía más importante, la instrucción que nos ofrecen ha de ser alcanzada mediante la contemplación de las dificultades mismas que al principio nos han dejado perplejos. Esta es la intención que subyace a estas aparentes inconsecuencias. Ahora, y quiero, hermano, que le preste atención a la parte final de este parágrafo. Se usan tales expresiones a fin de que tomemos buena nota de ellas. Meditemos sobre ellas y saquemos provechosa instrucción de ellas. Se nos ponen en una forma extraña porque si se nos ofrecieran en otra forma ordinaria, no nos percataríamos de ellas. Así pues, hermanos, que eh, podemos ver en este comentario del señor Bullinger el valor, la importancia del lenguaje figurado en las escrituras. Miremos varios ejemplos. Recuerden, alegoría, figura literaria que busca representar una idea valiéndose de formas humanas o de animales y o de objetos cotidianos. Por decirlo en, en palabras sencillas, una alegoría es un conjunto de comparaciones. Básicamente pero usa formas humanas, formas de animales y formas de objetos cotidianos. En Mateo 5, dijo el Señor en el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Está haciendo una comparación. Eso es una alegoría. Pero si la sal se paneciere ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Tomando en cuenta el concepto de alegoría, podemos interpretar este versículo como la relación que existe entre los discípulos y los demás y la importancia de ellos para la comunidad. Si no somos sal, en, en medio de la sociedad en que nos encontramos, si, si perdemos nuestro sabor, no servimos más para nada. En este sentido, la sal es interpretada como un aspecto positivo que impide la maldad y aleja la comunidad de los malos hábitos y pecados. Otro ejemplo. Yo creo que el, el mejor ejemplo de una alegoría está en Gálatas capítulo 4, donde el apóstol Pablo habló de Abraham, habló de Sara y habló de Agar. Leámoslo. Verso 21 en adelante. Decidme. Los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y en el verso siguiente, Pablo dice que esto que acaba de mencionar es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. O sea, pues está haciendo una comparación. Recuerden que básicamente una alegoría es una comparación. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que. Hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la niña. En el verso 28 dijo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ya previamente Pablo había dicho en el verso 24 que eso que estaba diciendo era una alegoría. Así vemos entonces, y vuelvo y lo repito, una alegoría por decirlo en palabras cortas y sencillas, es un conjunto de comparaciones. Tengamos en cuenta, hermanos, que una alegoría siempre eh, se expresa en tiempo pasado, lo cual es una alegoría, lo que habla del tiempo pasado mientras que la profecía se ocupa del futuro. Una alegoría puede revelar verdades adicionales sobre eventos pasados, pero nunca trata sobre el futuro. Aquí estamos viendo nosotros, hermanos, que en esta alegoría se compara dos ciudades, dos montañas, dos hijos, la carne y el espíritu, la esclavitud y la libertad. Se compara a los judíos y a los cristianos y finalmente se compara la ley de Moisés y la ley de Cristo. Vemos entonces como una alegoría es un conjunto de comparaciones. Pero sigamos con los ejemplos. En Lucas 9 encontramos esta corta alegoría y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otra alegoría bien conocida se encuentra en Primera de Corintios 3, en donde vuelve y hace una comparación. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su, su recompensa conforme a su labor. Una alegoría más larga la encontramos en Efesios capítulo 6, empezando en el verso 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo está tomando el atuendo de un soldado romano lo que eran sus elementos de, de, de batalla, su vestimenta, y empieza a hacer la comparación. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... La palabra de Dios. En esta alegoría, en esta comparación, Pablo habló de la armadura, habló del escudo, habló del yelmo, habló de tener nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Introdujo un montón de comparaciones, lo que constituye una alegoría. Muchas veces... Es difícil para los jóvenes pensar en envejecer. Los jóvenes ven la, la vejez tan lejana que, que llamar su atención y prepararse para esos últimos días es casi imposible. Pero en Eclesiastés capítulo 12, Salomón usó una alegoría para capturar la imaginación de los jóvenes y enseñarles a aprovechar al máximo sus primeros años. Dijo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Parece a, a simple vista. Que, que Salomón está hablando de personas mayores, de, de ancianos, que se ocupan de una casa vieja. Sin embargo, el predicador, o, o en este caso Salomón, está usando una alegoría para retratar el cuerpo humano envejecido, para animar a sus lectores a a servir a Dios en su juventud. Una casa que alguna vez fue trabajadora y productiva, ahora se estaba deteriorando desde adentro. Los vigilantes, que una vez protegieron la casa de cualquier daño, ahora tiemblan cuando la cabeza y las manos paralíticas tiemblan. Los valientes, que solían hacer eh, eh, un día de trabajo sin pensar, ahora se encorvan cuando los muslos y las rodillas flaquean bajo el peso del cuerpo. Por eso dice, y se encorvarán los hombres fuertes, los que muelen, y cesarán los que muelen porque han disminuido. Los que muelen. Que, que solían disfrutar desgarrando la carne cuando, cuando se alimentaban, ahora permanecen inactivos, mientras los dientes, a través de las caries y, y, y la pérdida de, de, de dientes, de, de piezas dentales, buscan algo suave para la encina. Hoy en día es diferente en, 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 el, en el siglo XXI porque pues, existen las cajas de dientes, existen las prótesis, eh, 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 tantos eh, eh, elementos de ayuda que la, la ortodoncia ha desarrollado pues, para que podamos nosotros alimentarnos sin dificultad para poder moler los alimentos con, con, con los dientes de mascarlos, masticarlos. Y aquellos que miran desde las ventanas, dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Aquellos que alguna vez pudieron ver, ver a alguien muy lejos, en la distancia, que venía por el camino, ahora los ojos han, han ido perdiendo la, la facultad de la visión o, o enfermos de cataratas y no pueden ver ni siquiera cuando entrecierran los ojos. Salomón no está hablando de viejos trabajadores que dejan caer una vieja casa a su alrededor. Salomón se refiere a una persona mayor cuyo cuerpo ya no puede cubrir sus necesidades básicas. Por eso les dice a, a los jóvenes, porque lo que estamos viendo aquí en estos tres versículos... Es un cúmulo de comparaciones, una alegoría. Y esta alegoría agrega énfasis a la súplica. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Algún día. Seré viejo. Seré un anciano. Y si mi, en mi juventud no me preocupé por ese tiempo a futuro, entonces lamentaré haber desperdiciado mi juventud. Algún día serás viejo. Y lamentarás haber desperdiciado tu juventud. Es lo que Salomón está diciendo con esta comparación. La mayoría de nosotros conocemos a este actor norteamericano. Una foto de su juventud. Y ahora que ya es anciano. Este otro actor. Algún día serás viejo. Y lamentarás haber desperdiciado tu juventud. Es probable que, que los estudiantes de la Biblia parecen reconocer más fácilmente la existencia de alegorías que muchas otras figuras retóricas o figuras de lenguaje. Y quizás esto se deba a que el apóstol Pablo llamó la atención del lector de la Biblia sobre la alegoría. El Salmo 23 es una alegoría compuesta por una metáfora, una representación del buen pastor y sus ovejas. Y en este Salmo 23 se menciona al Señor y a sus fieles. Muchos se lo saben de memoria, pero leamos. Dice, Jehová es mi pastor. Aquí se le compara con un pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alegoría. Es una figura literaria de tema, es una figura literaria o tema artístico que busca presentar una idea valiéndose de formas humanas, de animales y o de objetos cotidianos. Una alegoría, hermanos, está diseñada para apelar a la imaginación, mientras que una analogía está estructurada para apelar a la razón tengamos eso presente. Ahora, volviendo a Juan, cuando el Señor les dijo a ellos que ya no les iba a hablar más por alegorías, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. La hora viene, esto se refiere sin duda al tiempo posterior a su ascensión al cielo. El Señor les prometió que después de que regresara al cielo, a la diestra del Padre, enviaría al Espíritu Santo, que se encargaría de enseñarle las grandes verdades de Dios. No, no es el Señor, el Señor mismo, después de su resurrección, el que les va a manifestar a ellos la claridad de la palabra de Dios. Dice, claramente os anunciaré acerca del Padre. Él no lo va a hacer directamente, lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Recordemos lo que él les había dicho en Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y se los envió después de que él regresó al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y recordemos que eso ocurrió en el día de Pentecostés. Por eso les dice en el verso 25, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Ahora, no, no lo iba a hacer directamente el Señor. El instrumento que iba a emplear para que Él, el hablarles claramente acerca de, 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 de la palabra de Dios era... El Espíritu Santo, el consolador. Leamos también lo que dice en el verso 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo. Y como vino a llevar adelante la obra de Cristo, también se puede decir que las enseñanzas del Espíritu Santo eran las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Empieza en el verso 26 diciéndoles, en aquel día. ¿A cuál día? Bueno, al día que iba a empezar a partir de Pentecostés. El día de la dispensación del Espíritu Santo que no iba a ser un solo día, sino que iba a ser a partir de ese momento, mientras el Espíritu Santo les revelaba a ellos la palabra, recordarles lo que el Señor les había dicho y les enseñaría todas las cosas que habrían de venir. No necesitarían que Cristo orara por ellos. Dice: pediréis en mi nombre. No necesitarían que Cristo orara por ellos como niños pequeños que no saben cómo. Porque ellos ya iban a poder orar directamente al Padre. Puesto que pidieron en su nombre, sus peticiones serían concedidas. Porque estaban orándole al Padre por la autoridad del Señor Jesucristo. Es más, él les había el apóstol Pablo había dicho en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y como ellos pidieron orando al Padre en el nombre del Señor por la autoridad de Cristo, el papel de Cristo sería el de un mediador. O Como dicen Romanos 8:34, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él, él ya no oraba por ellos, Él intercedía por ellos. Los que oraban eran sus discípulos. El papel del Señor ya no era orar por ellos, sino interceder por ellos. Y como dice... Y no os digo que yo rogaría al Padre por vosotros. ¿Por qué? Porque él va a conseguirles el Espíritu Santo. Se los va a enviar, y el papel del Espíritu Santo será el de interceder por ellos, porque está dentro de ellos. Dice en Juan 14, diecisiete: el Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ellos ya no van a necesitar más de la intervención de Cristo por ellos en la tierra. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Luego, en Romanos 8:26, dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso Jesús les dijo, y no os digo que yo rogaría al Padre por vosotros, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Que mora en ellos, en sus apóstoles, en sus discípulos. Y ya para terminar entonces, hermanos, el Señor les dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús resumió su misión. Vino a este mundo del Padre y había hecho lo que vino a hacer. Ahora que su obra estuvo terminada, dejará este mundo y regresará a su padre. Por tanto, están implicadas su muerte, su sepultura, su resurrección y ascensión. Jesús había hablado muchas veces acerca de su muerte y los discípulos pensaron que entendían, pero luego fue obvio que no comprendieron completamente hasta después de su resurrección. Lo que sí entendieron correctamente fue que Jesús surgió de Dios y conocía todas las cosas. Por eso, en el verso 29 le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Bueno, hermanos, con esto culminamos la lección del día de hoy. Aquello que para ellos antes había sido confuso, difícil de comprender, ahora ese mensaje que el Señor les había transmitido a través de comparaciones, de alegorías, iba a empezar a tornarse más claro y mucho más cuando recibieran al Consolador, al Espíritu Santo.